Hello, my babies. Welcome back to your English class for preschool. Today is another day to learn more English. And what day is today? The day for today is today. It's Thursday, 30 July 2020. I'm Mr. Sosa, and this class is for you. Hope enjoy it. Ok, babies, el día de hoy vamos a seguir trabajando en the chores I do, tareas que yo puedo realizar en casa. Recuerden que esas las trabajamos en el video anterior. Entonces, el día de hoy vamos a seguir trabajando en the unit number 5, lesson 3, page number 65. Y el día de hoy te voy a mostrar otras actividades o tareas del hogar que también podemos realizar nosotros. How to do that? Ok, te voy a enseñar, por ejemplo, cómo decir poner la mesa, organizar la mesa, llevar los trastes y lavar los trastos. Entonces, vamos a comenzar. Para lo siguiente, vamos a pasar en the page next one and page number 66 y vamos a identificar entonces algunas. Ok, te voy a enseñar primero acá mi vocabulary. Tenemos the first time. Tenemos this one. Set the table. Set the table. Esta quiere decir poner la mesa, organizar la mesa. O sea, cuando tenemos que poner la comida en la mesa, decimos set the table. The next one is sweep the floor. Sweep the floor. Limpiar el piso. The next one, si se fijan el chico, ¿qué está llevando? Lleva un bote de basura. Entonces decimos take out the trash. Take out the trash. Llevar afuera la basura. Luego tenemos este gran pequeño. Look at this boy. He is watching the dishes. Watch the dishes. Está lavando los platos. Luego tenemos a esta girl que tenemos acá. Y la girl está dusting the house. Dust the house. Dust the house. Limpiar la casa. Y por último tenemos a mamá. Tenemos a mom and his son, y ellos están fold the laundry. Fold the laundry. Doblando la ropa que acaban de lavar. Ok, entonces ahora que ya tenemos acá, vamos a mencionar los chores que te tocará aprender en esta unidad el día de hoy. For example, tenemos algo que de pronto se me olvidaba. Es importante que for this unit we haven't glue stick, pencil, scissors, and crayons. Because we're going to do the next page, que es un trabajito, un proyectito que vamos a hacer para esta unidad. Ok, pero luego se los menciono. Entonces tenemos la primera. Vamos a encerrar, circling. ¿Cómo dijimos que se decía ordenar la mesa o colocar la mesa? Set the table. Entonces, set the table. Next one. Vamos a encerrar a la girl. ¿Qué está haciendo la girl? Recogiendo los trastes sucios de la mesa. Ya cuando hemos terminado de cenar, almorzar o desayunar. Entonces, de esto le llamamos pick up the table. Recoger la mesa. Pick up the table. In the next one, decimos cuando la girl y el boy están ayudando a limpiar los trastes, decimos watch the dishes. Watch the dishes. Right? You got it? Okay. Let's start and continuamos. Te explico cuál es el proyecto de esta clase o de esta unidad. Vamos a ir a la page number 123, a la página 123. Te voy a mostrar la página 123. Y en esta página vas a encontrar my chores. My chores son algunas tareas que te he enseñado en inglés para que vayas a realizar
una pequeña libretita con el molde de nuestra mano. Mira, aquí te muestro. En el primer First Stitch lo que tienes que hacer es marcar tu mano con un crayon o con un pencil. Luego vas a recortar con tus scissors, vas a recortar la silueta de la mano que dibujaste y vas a hacer 8 manitos de esas. Luego, una vez que hayas hecho las 8 manitos, le vas a hacer un agujerito a las 8 manitos y vas a pegar cada uno de los chores. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Painting it. Vamos a painting. Vamos a painting each one. Vamos a pintar cada uno de ellos. Y luego de que pintemos, vamos a colocarlo en cada una de las manitos que acabamos de realizar. Cada uno de los chores. Luego le vamos a poner un pedacito de lana o un pedacito de cinta. Y nos va a quedar como especie de una libreta. Y así estudiarás tú cada una de las tareas en inglés, the chores I do in English. Por ejemplo, vas a decir, pick up the toys, pick... Ah, te vamos a ayudar a repasar. Por ejemplo, vas a decir, water the plants, pick up the toys, make the bed, and feed the... or feed my pet. ¿Ok? Ahora te muestro, en esta house, we have a house, y tenemos a daddy, daughter, son, mommy, o mother, y tenemos a son. Son es hijo, daughter, hija, and daddy es papá. Entonces, lo que te voy a mostrar en esta casa es cómo veas que cada uno está realizando una tarea diferente. ¿Cómo se decía tarea en inglés? Chores. Las tareas del hogar se dicen chores. Entonces, vamos a ver. Mira, papá. Papá está take out the trash, sacando la basura. Mira lo que está haciendo la hija. Daughter. The daughter, he is does the house o sweep the floor, limpiando la casa o limpiando el piso. Sweep the floor. El son, el chico, el hijo, está dust the house o dust the sofa, limpiando el sofá. Y luego tenemos a mommy and son que están fold the laundry. Fold the laundry. ¿Ok? Entonces repitamos juntos. Take out the trash. Sweep the floor. Dust. The house, fold, the laundry. Good job. Si lo hiciste así, te felicito. Congrats. Y por último, pues vamos a hacer esta page. Y vamos a dejar las siguientes para la próxima clase, en el próximo video. En esta página lo que vamos a ocupar es nuestro pencil. Y vamos a remarcar cada una de las consonantes o letras que aparecen en esta página para que podamos entrenar nuestro motorcito fino, ¿ok? Fold the laundry, miren, fold the laundry, dust, limpiar, sweep the floor, limpiar el piso, take out the trash, sacar la basura, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy, mis pequeños. Espero hayas disfrutado tu clase. Have your entire life. And I'm Mr. Sosa. And goodbye. Goodbye, my babies. Goodbye.